Hola, les habla su amiga Betty Stangelini de la Casa de Oración Jab en el Paso y. Hope en Ciudad Juárez. Está usted en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Bienvenidos a este programa. Ah, le animamos a que tenga su Biblia, a que tenga su ah, pues un papel, una pluma para que tome notas porque hoy vamos a hablar de algo muy poderoso y muy interesante. Como siempre le damos gracias a Canal 38, Grace Rendall, su gerente, y todo su increíble equipo por el trabajo tan excelente que hacen sirviendo a la comunidad, no solo del Paso Juárez, pero en muchas... Lugares, otros uh, ciudades en Estados Unidos y finalmente en todo el mundo, porque a través del Internet se puede accesar en cualquier parte del mundo. Que el Señor les bendiga. Tenemos a nuestra amiga líder de la Casa de Oración, también ministro de Sanidad, nuestra amiga Lucy Hernández. Hola, muy buenos días. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y pues esperemos que esta palabra sea de mucha bendición para todos. Así es, gracias Lucy, gracias por estar aquí. Bien, lo que queremos compartir hoy tenemos poco tiempo, el tema es muy extenso, pero vamos a hacerlo cortito y la mejor manera es eh, concentrarnos en un solo versículo. Uh -huh. Esta uh, pues plática, esta conversación, verdad, esta enseñanza se llama Victoria en alabanza y adoración uh -huh. y no es algo nuevo que vamos a decir, va a decir usted ya lo sé, pero sabe una cosa, el Señor no porque sabemos la Biblia y ya la leí. 10 veces en mi vida o 20 o 30 toda la biblia no quiere decir que ya no la sabemos y ya no necesito que nadie me diga nada al contrario cuando el señor nos vuelve a hacer énfasis en un tema en particular en un versículo o en un libro de la biblia es porque el señor nos está llamando a cada uno conforme el señor nos nos da esa enseñanza o ese versículo para que profundicemos más y lo más importante para que eso lo hagamos vida en nosotros eh, bueno, especialmente si usted toca un instrumento, si usted canta, algunos dicen como yo, ¿verdad? Yo nomás canto en la regadera. Yo antes nomás cantaba en la regadera, no me atrevía a cantar y en la iglesia, pues cantaba así muy quedito para que no se oyera. Pero sabe ahora, pues el Señor nos tiene cantándole a Él, y Él se goza. Pero bueno, quiero que abra su Biblia en Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Vamos a leer de los versículos 12 hasta el 25. Es, es un poquito largo, pero vamos a leerlo porque es necesario. Luego vamos a desglosarlo, así como el pan o como la carne cebrada, la vamos a ir desmenuzando. Y vamos a sacar las riquezas de lo que Dios nos dice hoy en mi vida, en tu vida en particular. Y bueno, le voy a pedir a Lucy que nos lo lea. Lucy, por favor, sí. si ya lo tienes, segunda de Crónicas. 20 del 12 al 25, y por favor no olvide llamar, llámenos a la línea de oración. El teléfono es 915 532 85 18, 532 85 18. Llámenos, queremos orar por sus peticiones, y aún después del programa, seguiremos orando por su necesidad. Muy bien, segunda de Crónicas 20, del 12 al 25, Lucy. Y dice la palabra del Señor: oh Dios nuestro, no juzgarás tú. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba ahí Jasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Geiel. Hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: Oíd, Judá, todos, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis, ni os amedentréis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y había, habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dirigía dijesen glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y, de los, y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo, despojaron Despojar, a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Amén. Esto no es nada más una lectura, esto no es nada más una historia. Esto ocurrió y el Señor permitió que esta escritura se, bueno, redundando, se escribiera para que nosotros aprendiéramos y supiéramos que no hay guerra tan grande que no podemos vencer, no hay problema tan grande que no podamos vencer. Él lo vence por nosotros y en nosotros. Vamos a recapitular de qué está hablando aquí la escritura. Vamos a ver este rey Josafat, fue un rey justo, fue un rey que amó al Señor, fue un rey que trajo la escritura viva nuevamente en medio del pueblo. Pero luego se levantan tres reyes. Es como si aquí, ¿verdad? Se levantaran tres naciones, China, Rusia y bueno, el que usted quiera, ¿verdad? Uh -huh. um, bueno. Y se, se levantaron en contra nuestra. Ah, realmente Josafat, el rey de Judá, no tenía el, la capacidad militar para vencer estos reyes. Era el rey de Moab, Amón y el monte Seir. Entonces no eran nomás uno, eran tres que venían en contra. Y qué hizo, dice, se llenaron de temor. Okay. Pero el rey Josafat era un rey que lo primero que hizo, antes que nada ¿Qué hace usted cuando tiene un problema? Cuando le, hay la amenaza de que nos van a quitar la casa porque el mortgage no lo hemos pagado, o hay una enfermedad, o un accidente, o van a entubar o no a, un, a uno de nuestros amados, ¿verdad?, en la familia. o qué, ¿Qué problema puede haber? Lo despidieron y no tiene trabajo. ¿Qué problema puede haber? Como esta, estos tres reyes que pueden representar muchas cosas: enfermedad, robro, uh -huh. uh, mentira, in, injurio, etcétera. Bueno, pues el rey lo primero que hizo, no nos dice aquí que se puso a contar, a ver cuántos tenemos, tant, no, no. Lo primero que ese rey hizo dice, se postró en tierra. No mm. leímos leímos desde el versículo 12, pero el versículo 3 dice que se postró en tierra, que es lo primero mm. que tú y yo tenemos que hacer antes que nada, ay, qué una mala noticia, le voy a hablar a todos mis hijos, o a mi marido o, o qué sé yo, ¿verdad? Primero póstrate delante de Dios. Se postró, el versículo 3 nos dice mm. y luego llamó a todo el pueblo a ayuno. Ayuno mm. es una práctica que no hemos tenido como iglesia como debiéramos tener, no digo que no ayunamos, la mayoría de las iglesias cuando empieza el año en enero, todos hacemos ayuno, 21 días o tantos días, siete días, no sé, pero el ayuno debe ser parte de una práctica normal, una práctica constante, uh -huh. pues el rey se postra, llama al pueblo, ayuno, y el pueblo se pone a ayunar porque dice, todos, mujeres, hombres, niños, yo pues lloraban, ¿verdad? Clamaban a Dios porque tenían miedo. De la invasión, ¿verdad? No sé, Lucy, si quiere agregar algo ahorita de lo que estamos diciendo. Sí, bueno, la importancia, como ya lo dijo usted, del ayuno, ¿verdad? Que cómo es que nos lleva a que el Señor nos pueda dar una guía de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos saber que tanto el ayuno como el postrarse, como ya lo dijo la pastora Betty, es indispensable en nuestras vidas. Y retomando lo que Betty mencionó así rápidamente, en el versículo 13 dice: Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y a mí me gustó mucho eh, este versículo en particular porque. A, abarca toda la familia, o sea, es esposas, hijos, o sea, todos tenemos que ser parte de postrarnos ante el Señor y buscar su rostro y su dirección. Así es, toda la familia, uh -huh. toda la familia. Ahorita acuérdense que hay una agenda, bueno, haciendo un paréntesis, hay una agenda satánica. En contra de la familia. La destrucción del matrimonio con divorcio, con adulterio, con pleitos. Pero cuando hicimos un voto delante de Dios, dijimos hasta que la muerte nos separe. Sí. O sea, vamos a tener misericordia, vamos a orar, estar en la brecha por el esposo que a lo mejor no conoce a Cristo o es muy renegado, qué sé yo, o por uh -huh. la esposa, ¿verdad? Pero de ninguna manera permitir el adulterio, permitir que el enemigo, ¿verdad?, ponga ese pleito que pone para destruir. Las familias. Y Lucy, lo que está usted diciendo, la palabra dice: ¿y estaban qué dice las mujeres? Mujeres, ah, no quiero mentir, dice: ah, con sus niños y mujeres y sus hijos. Y sus mujeres y sus hijos. Entonces, sí dice: están los niños, sus hijos no nomás son los jóvenes, ya 18 para arriba, ¿eh? los mm -hmm. menores no. Todos, todos. todos. Me, me puedo ver las mujeres con sus bebés, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí con sus bebés, vaya a la casa del Señor, vaya a la casa de oración, no espere que siempre haya cuidado de niños, como lo hay, gracias a Dios, en las iglesias, en la escuela dominical, pero si usted va a una casa de oración, hey, puede venir a Yehab. Simplemente a estar en la presencia de Dios, porque ahí uh, tenemos sets que no son necesariamente todos, intercesión, que intercedemos, pero hay sets también donde nada más estás en la presencia con música de adoración. Y qué bonito que los niños estén ahí también, aunque un bebé no va a estar, ni Dios. Pero, hey, el ambiente, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, regresando. Entonces están eh, en oración, se postra el, el rey Josafat. Y fíjese qué interesante este hombre, este rey fue un rey sabio. Este rey tenía temor de Dios y enseñó al pueblo a temer a Dios y enseñó al pueblo a regresar a la palabra. Pero el rey, realmente la decisión era del rey era ¿qué, qué vamos a hacer, o sea, preparar rápido los que tenemos, no sé, llamar a todos los chicos desde, no sé, 14 años en adelante, porque para el pueblo judío... Una vez que les hacían la circuncisión, que era en los años, en su adolescencia, ¿verdad? Ya los consideraban hombres. Entonces, quiero imaginarme este rey que estaba diciendo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a recoger también a todos los jovencitos, todos vamos al ejército. Pero el rey tuvo algo, una cosa, que lo dice, como dicen, leemos entre líneas. Una cosa que el rey hizo fue buscar la dirección de Dios. Y seguramente tuvo tiempos de silencio, porque tú no puedes oír la voz de Dios en medio de la algarabía, no puedes oír la voz de Dios en medio de muchos gritos, aunque es el clamor. Sí, vamos a clamarle a Dios, pero va a haber tiempos en que tú tienes que estar calladito, callado, en la presencia de Dios. ¿Cómo vas a oírlo si tú estás hablando? Si ahorita Luz y yo vamos a hablar y ella habla y yo hablo, pues ni ella va a entender lo que yo dije, ni yo voy a entender lo que ella dijo, porque yo estaba hablando y ella también al mismo tiempo. Entonces, sí. está bien hablarle a Dios todo lo que tú quieras. Puedes llorarle, estar seis horas llorándole, clamándole, pidiéndole, pero va a tener que haber un momento. No, no más termines tu oración y ya me levanto y me voy. Vámonos al mercado, al trabajo, al, no sé, al correo. Tiene que haber un momento en que te quedes ahí mismo donde le estabas clamando u orando y quedarte calladito delante de Él. Para oírlo. Pídele al Señor que abra tus oídos espirituales para oírlo. Uh -huh. No va a venir un ángel en medio de la noche y tú lo vas a ver y te va a decir esto es lo que tienes que hacer. Mañana al amanecer tú ve a la oficina. No. No va, no va a ocurrir así. Pero Él te va a hablar. Y por cierto, déjeme. Bueno, primero la línea de oración. Ya menos queremos orar por usted. 915-532-8518, llámenos. Pero vamos a aprovechar lo que estamos diciendo. Eh, la Casa de Oración está preparando una conferencia que precisamente se llama Cómo Oír la Voz de Dios. Queremos que el Señor nos entrene en su palabra, es bíblico 100%, cómo preparar nuestro oído para oírlo, como el Rey Josafat. Y bueno, ahorita el último Lucy nos va a dar más detalles de esta conferencia, pero una vez que él oyó de Dios, no tuvo la menor duda. Y quiero imaginarme, Luz, y que se juntan aquí los generales, están los generales, los jefes del ejército, los jefes de, de 50, etcétera. Y él le dice, ok, esta es la estrategia de guerra. Uh -huh. ¿Cuál es la estrategia de guerra, Luz? Compártanos. Pues la estrategia de guerra es la adoración. Entonces, dentro de la estrategia de guerra lo podemos ver aquí, en, en como estamos en Segunda de Crónicas, si se tiene oportunidad de irse al versículo 19, donde dice capítulo que... Capítulo 20, ¿verdad? Capítulo 20, versículo... Desde el 18 lo podemos ver, donde dice que Josafat inclinó su rostro otra vez, ¿verdad? Pero dice que delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y en el 19 dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat. Y más abajito dice, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con, fuert con fuerte y alta voz. Entonces, dentro de esas estrategias está la adoración. Porque acuérdese que las batallas también se ganan en la adoración. Hay veces que no tenemos que hablar si no es más que alzar nuestras manos y adorar. Y aunque no lo veamos, el simple hecho de tener la adoración... Él está peleando la batalla por nosotros, o sea, no necesitamos decir muchas veces nada, simplemente adórele, dígale que Él es digno, que Él es el único que va a pelear por nosotros. Y esta es la estrategia para ganar una guerra. Y uh, me quiero regresar un poquito donde Betty uh, mencionó lo de estar quietos. Uh, es el capítulo, el versículo 17 donde dice, paraos, estad quietos y ven la salvación de Jehová. Están hablando que el Señor aquí le está diciendo, no te preocupes. O sea, yo sé cuál es tu batalla. Tú simplemente quédate quieto y adora. Si lo podemos unir, esas dos palabras son básicas para poder ganar la batalla. O sea, quédate quieto y adora. Es una parte importante que queremos compartir con ustedes. Hay que saber estar quietos, escuchar la voz de Dios y, en medio de escucharla, adorar al Señor para ganar esa batalla. Así es. Lucy, usted dijo el versículo clave, anótelo. Si no tiene la Biblia, anótelo. Segunda Crónicas 20:17 dice. Estad parados y estad quietos. Uh -huh. Ahí te da el señor la clave. Estad quietos. Imagínense que, Josa, que Josafá del Rey le dice al general que están listos, así ya, quieren salir corriendo, como los jugadores de fútbol, que ya están uh -huh. así puestos, ¿verdad? Para pegarle la pelota y salir corriendo. Y le dice, el señor dice, parados y estad quietos. Y dice también, ah, 17, estad quietos. Ah, necesito mis lentes. Ah, ok, estad quietos. Ahí está, y bien. ved la salvación de Jehová y ver la salvación de Jehová mm -hmm. con vosotros. Entonces el rey dice, ok, esta es la estrategia de guerra, uh, vamos a poner al frente a los cantores. Mm -hmm. A ver, los músicos, pase Josafad y pasan los músicos y pasan los que traen las flautas y las arpas y las liras y todos los, los, los tamborines, ¿verdad? Que son los panderos y todos ustedes van a ir al frente y el ejército va a ir, ir atrás de ustedes. Quiero imaginarme al, al jovencito que va con su guitarrita, aquí va a no sé, con el pandero, pues voy a ir enfrente, pero tengo que creer. Imagínense también lo que esos niños pensaron, esos jovencitos, esos uh, hombres que iban en la adoración, vas al mero frente contra tres reyes cuyos hombres. Son sanguinarios, malvados, fuertes, sin compasión y vienen a destruirte. Sin embargo, todos se sometieron a la sí. estrategia de Dios. Uh -huh. ¿Cuál es tu estrategia en tiempos de guerra? ¿Cuál es tu estrategia en tiempos de persecución? ¿Cuál es tu estrategia en tiempos de enfermedad? ¿Cuál es tu estrategia en tiempo de necesidad? Tu estrategia sea, número uno, postrarte delante del Dios Altísimo, porque Él es varón de guerra, dice sí. la Biblia, que Él es varón de guerra y que Él afina tus manos para la batalla, sí. pero no siempre en la batalla, en un arma, afina tus manos, músicos, si, si alguien de ustedes es, es músico, tocó o, o antes tocó guitarra, vuelve a agarrar tu guitarra, vuelve a agarrar la, la adoración, vuelve a preparar tus manos para tocarle al Señor ese es el arma de guerra Amén. más poderosa que tuvo Josafat la adoración van esto este ejército caminando y en lo que van adorando pues saben que en cualquier momento salta Moab Amón los del monte seguir sí. pero ellos no se callan ellos siguen adorando Amén. y qué es lo que pasa pues qué pasa que Dios que se goza en la alabanza de su pueblo, que habita en medio de la, la alabanza de su pueblo, manda en su poder tan grande que aquellos enemigos que estaban allá, entre ellos, se confundan, entre ellos se maten, y matan primero a los del monte Seir, y cuando acaban de matarlos, creyendo que están matando al pueblo de Judá, como en, en el mundo, ¿verdad? Si eran cientos y si no miles de, de soldados, se confunden y ven a su compañero de milicia, como uno de Judá. Dios es capaz de hacer eso, de confundir los ojos de mm -hmm. tu enemigo, de confundir sus oídos para que no vea ni oiga. Y entonces se matan, y cuando acaban de matar a los de Monteseir, se matan entre ellos, Amón y Boán, todos, no quedó ni uno. Seguramente el último que iba a matar le vio cara de judío y lo mató creyendo que estaban matando al pueblo. De Dios. Entonces, qué tremendo. No subestimes la adoración y la alabanza. Bien. Pero vamos pues ya a, a redondear, ¿verdad? Tenemos a poco tiempo. Pero en medio de todo esto, ¿qué es lo que, lo que, cómo llega el pueblo Israel? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se entera? Pues de que ya se mataron entre ellos. Bueno, pues eso lo encontramos acá en el capítulo, ya creo que 23, ¿no? Donde dice que hubo la confusión, pero eh, llegan y ya los encuentran muertos. Ya que es interesante, ya están muertos, pero viene aparte de eso que ellos ahí al encontrar que ya todos están muertos, dicen, no, oh, aquí tenemos, ah, por decir así, no, ah, así están los cadáveres, pero hay riquezas y podemos tomarlas y llevárnoslas. Yo lo veo así, la riqueza, que puede ser que ellos encontraron si lo vemos en este tiempo? La riqueza va a ser tu salud, va a ser la unidad de tu familia. Va a ser que tuviste más intimidad con Dios y lo conociste más. Tal vez está aquí como cosas uh, materiales que ellos recibieron, pero si lo llevamos a este tiempo, yo no digo que no puedas recibir algo material, pero si lo vemos en este tiempo es que toda aquella lucha y batalla que peleaste por enfermedad, por tu matrimonio, por tus hijos, cuando llegas y dices oh, pero el Señor aquí me tiene esta victoria y es que mi hijo regresó a casa, es que mi matrimonio está bien, es que mis hijos están con nosotros. Esa, esa es la manera en que nos nosotros podemos así o llevarlo a este tiempo. Ese es el motín que nosotros podemos encontrar. O sea, la bendición que pues, nosotros podemos encontrar, así como ellos, que fue derrotado el enemigo, pero nosotros vamos por la recompensa que el Señor ya tiene lista. Así es. Perdón. Así que llame, porque en la oración hay poder. Llame la línea de oración 915-532-8518. El pueblo de Judá ni siquiera tuvo que mancharse sus Así manos es. de sangre. Ni siquiera los más jovencitos, que me imagino que iban con el arma, tuvieron que usarla porque Dios hizo la batalla y Dios les dio la victoria. La victoria. Quiero enfatizar también algo que viene aquí y tiene que ver con la conferencia que estamos organizando para la semana que entra. Déjenme recordarles: esta conferencia. Es entrenamiento y se llama cómo escuchar la voz de Dios. Si nos vamos al versículo, uh, el versículo. Um, donde, ok, el versículo 13 se dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos, como usted lo dijo. Uh -huh. Versículo 14 nos dice que estaba Jaciel, hijo de Zacarías, y nos dice de quién era hijo y descendiente, pero dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y les dijo, entonces es cuando Él les da la instrucción. Es decir, que Dios le habló a Josafat, sí, pero también usó un joven porque ahí nos dice que era el hijo, que era el hijo de este y del otro, y que... A, recibe la instrucción y le da la palabra profética. La palabra en Joel dice que nuestros hijos e hijas profetizarán. Acuérdese, sus hijos e hijas pueden profetizar y oír de Dios y dar también dirección, acciones o decisiones que se tengan que tomar como familia. Yo lo animo, uh -huh. que vaya a la conferencia, que vaya a esta conferencia. Si no pueden ir sus hijos, si puede, lleve a sus hijos. Si no, vaya usted y reciba y aprenda. Se les van a dar nota, se les va a mater, dar material de todo. Lo que queremos es que el pueblo de Dios afine sus oídos para oír la instrucción. Y así fue como la batalla se ganó Josafat como rey oyó, pero también hubo Dios, usó un joven, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él y entonces él habló la instrucción de Dios. Vamos ahorita a orar y vamos a enseñarles el, el, el póster. Uh -huh. um, bueno, vamos a enseñárselo de una sí. vez, ¿qué tal? Bueno, así rápidamente, este es el póster que usted va a ver en nuestras redes sociales, en Facebook, también en Instagram. Instagram. Y así como ya dijo Betty, lo invitamos a que vaya. Y la verdad es que yo sí lo animo a que lleve a sus hijos, a que lleve a sus jóvenes. Y simplemente recuerde el, el, el versículo 14, donde él eh, puso en pie. A los hijos, a las mujeres. Entonces es importante, vaya, vaya y vea, busquen las redes sociales, búsquenos cómo estamos, la casa de oración. Lo único que quiere es que usted esté listo y preparado para que sus hijos puedan escuchar, usted pueda escuchar la voz de Dios y recibir a lo mejor sus hijos. ¿Quién le puede decir a usted que ahí no va a caer el Espíritu del Señor en uno de ellos y pueda ver? Que Dios le está hablando. Así Bien. es. Es el viernes que entra. ¿Cuál es el viernes que entra? Puede llamar aquí para tener la información. El viernes que entra de a las 7 de la tarde y el sábado 18 de marzo de 9 a 5. Vamos a orar porque ya estamos terminando sí, nuestro sí. tiempo y hay peticiones de oración. Siga llamándonos. Oramos por María Ramírez para que el Señor le dé trabajo a Ian y también por Mario por norma sanidad, oramos por Aida, por sanidad de la tiroides, oramos por María, por salvación y liberación y por su amiga que tiene muchos problemas, oramos por Rosa, uh, por, por la niña Rosa, que el Señor la sane y que le, también uh, que les den un, a la familia un lugar donde congregarse, pedimos por Berta Mendoza, por su nieto Señor, para que su... Presión se regularice, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. También oramos por María Sotelo, está pidiendo oración para y Brenda por trabajo que el Señor suple el, el trabajo en el nombre de Jesús. Amén. Por a uh, Dailía, oración por enfermedad de los nervios. Oramos que el Señor traiga sanidad a su vida. Por Sabina oración por dirección y amba, y acaba de morir su esposo, bueno, oramos que eh, busque y encuentre la dirección del Señor y traiga también sanidad a esta temporada que está pasando. También quisiera recordarle eh, el Teletón aquí en Canal 38 ya está muy pronto. Aparte la fecha es en marzo 23 a mar, a, del 23 al 27 de marzo y usted puede buscar información en las redes sociales o en la página livechristiantv.com y a, así usted puede venir y apoyar este canal para que la palabra del Señor se siga extendiendo. Así es, vamos a sembrar en Canal 38, vamos a apoyar el teletón, no lo olvide, a Lucy ya les dio las fechas, estén pendientes y vamos a bendecir el canal porque es una bendición para toda la comunidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad tan grande que nos diste de compartir tu palabra, compartir palabras de esperanza a nuestros hermanos. Pedimos por cada familia, cada persona que ha visto este programa y que lo va a ver a través de las redes sociales. Bendice este canal, Señor, provee para este canal, provee. Para las familias y que el, tu Santo Espíritu, Señor, nos dé luz, sabiduría y revelación. Te damos gracias, Señor, alabamos tu nombre y despierte en nosotros tu Santo Espíritu, despierte en nuestro Espíritu humano para que nos levantemos en adoración, en alabanza, sabiendo, Señor, que las batallas tú las ganas Amén. y nuestro trabajo es someternos a ti, a tu palabra, a adorar tu Santo Nombre y bendecirte en todo momento. Adore al Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana en el nombre de Jesús. Amén, amén. y amén. amén.